La Comisión Séptima realizó una audiencia pública sobre el proyecto de ley que busca garantizar el reconocimiento y el pago de la pensión de la vejez a empleados que se encuentran expuestos a actividades de alto riesgo para su salud. En Colombia son muchas las labores de alto riesgo para la salud que realizan los trabajadores y que por su naturaleza disminuyen la calidad de vida de los mismos. El Congreso de la República estudia un proyecto de ley que pretende otorgar el reconocimiento y pago de la pensión especial de vejez precisamente a los trabajadores que ejercen actividades de algún tipo de riesgo. Uno de sus autores, el senador Jesús Alberto Castilla Salazar, sostuvo que con esta iniciativa se busca hacer un ajuste al decreto 2090 de 2003, que es el que establece las actividades de alto riesgo para la salud, ya que en algunas ocasiones los trabajadores están expuestos a sustancias cancerígenas. El proyecto de ley tiene como propósito central establecer una responsabilidad del Gobierno Nacional para que cada 5 años actualice las sustancias a las que se exponen los trabajadores que pueden generar cáncer y que en la actividad que desarrollan laboralmente obligan a que la empresa cotice adicionalmente el 10% para pensión para que tengan una pensión anticipada. Una de las citadas a esta audiencia pública fue la ministra de Trabajo, Alicia Victoria Arango Olmos, quien señaló que a este proyecto hay que reglamentarle algunas cosas, pero precisó que cuando se crea una ley, la obligación es cumplirla. Se necesita que hayan expertos que digan cuál es el límite, ¿sí? A partir de cuándo uno tiene peligro, ¿sí? Y cuánto tiempo tiene uno peligro. Yo creo que eso tenemos que definirlo. Sí, toca sacar esa guía que ya la tenemos casi lista, pero donde se califica las actividades peligrosas. Sin embargo, yo creo que lo importante es que se cumpla la ley. A este evento asistieron diferentes gremios y asociaciones para debatir sobre el tema. Uno de ellos fue el médico calificador de origen de la enfermedad, Ricardo Álvarez Cubillos, quien señaló que es importante tener en cuenta que lo que pretende la pensión de alto riesgo es que el trabajador que entra a realizar una labor que ocasione algún peligro no le afecte su salud. Lo que busca el proyecto es simplemente, ante la negligencia del Estado, aunque el Ministerio de Trabajo certifica que no puede hacer nada, Colpensiones no puede hacer nada, el Ministerio de Hacienda no puede hacer nada, que se cumpla la ley. Es un proyecto tan simple que a veces inclusive no entendería por qué tanta discusión si lo único que dice es, si todos dicen que no pueden cumplir, el Congreso en su capacidad de legislación, de interpretar y hacer para que cumplan las leyes, lo hagan. Al final la audiencia pública, la senadora Nadia Blel apoyó el proyecto del senador Castilla, el cual tiene como propósito proteger a los trabajadores. A su vez señaló que esta iniciativa es una oportunidad para remediar los errores que se cometieron en un pasado.